Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Les cuento que nosotros nos hemos levantado muy tempranito, ¿verdad? Sí, y pero ya está desayunando, chicas, la primera que desayuno en la casa, ya sabéis, yo no tengo todavía hambre, pero lo estoy acompañando aquí. Y también pues que me levanto, me siento y estoy que tengo que arreglar un poco la casa. Como ven ahí, tuvimos que hacer unos pedidos, unas compras, chicas, y conseguimos papel higiénico. Ya teníamos nuestros 4 rollos de papel higiénico, nada más, pero gracias a Dios que conseguimos la última vez. Y pues Julián se fue a Costco y ahí fue donde consiguió, y esta es la marca que a mí me gusta, Scott. Y de verdad es que a mí siempre me ha gustado esa marca, no sé por qué. Conseguimos Baby Wipes, ya saben, siempre para limpiar las manos ahí, pero conseguimos este de aquí, pues que nos gusta estar picando papitas. Y aquí tenemos macarrones and cheese, que ahí pero le encanta, Julián bien exagerado también. Pero bueno, todas esas cosas las tengo que llevar ahorita al basement. Chicas, la casa está hecho un desastre. No sé por qué. Yo siento que está un desastre en mi casa, aunque yo la mantengo limpia todo el tiempo, la verdad. Yo la mantengo súper limpia la casa. Yo, y no sé, entre semanas yo tengo que pasar aunque sea un trapito en la cesta, pero esta semana me he descuidado un poco con la casa. Julián antes de ayer limpió los baños o me ayudó un poco, mientras que yo estaba trabajando el último día libre, entonces empezó a pasarles como trapito a los baños de arriba que no los habíamos limpiado. Y pues este baño también lo limpió, así que no tengo mucho que hacer hoy. Nomás voy a pasar la escoba porque como hemos estado mucho tiempo afuera en el patio y las plantas, pues este árbol de allí que tengo al frente ha soltado como unas cositas rojitas. Hemos estado entrando y saliendo y hemos estado trayendo todo eso de afuera. Les decía que me ha salido un granito aquí en la nariz, horrible, no sé, y me duele horrible cuando me toco la nariz, yo no sé, que he estado comiendo mucho dulce, chica, esta semana es... he estado comiendo mucho dulce, pues yo voy a ponerme a aprovechar en guardar un poco de cosas, porque también pues Julián van a venir a trabajar un poco en el landscaping, en el patio. Y las cosas, entonces, creo que April y yo vamos a salir afuera, depende cómo esté el día, y creo que vamos a estar afuera más que todo. Voy a llevar la pelota. Vamos a ver qué hacemos, chicas, porque sí, hoy es sabadito y hay que disfrutarlo. Así que me voy a poner las pilas, chicas. Yo no tengo hambre, así que no voy a comer. Voy a bajar todo eso al basement. Pero bueno, ya las dejo. Chicas, les cuento que me senté un rato. Pero cuéntale qué hiciste a las chicas. ¿Qué hiciste? Cuéntale qué hiciste. ¿En qué ayudaste a mamá? Cuéntale. Lavar la ropa. Lavar la ropa. Y limpiar la mesa. ¿Qué más hiciste? Limpiar la silla. Pero mire la cámara, a ver. Y limpiar la esta. Ajá. Limpiar el sofá, las sillas. Limpiar la sofá.
Todo limpiaste, ¿verdad? Chicas, siempre me ha ayudado a limpiar la casa y la verdad, como les digo, incluyan a sus hijos en las actividades. Más hoy en día que podemos ayudar a nuestros hijos, aprovechamos que estamos en casa y que podemos poner a nuestros hijos a que nos ayuden en todas las actividades de la casa. Para ellos quizás sea un juego, quizás para otro niño más grande sea un aburrimiento, pero igual incúlcalos, porque honestamente no queremos crear hijos que simplemente quieren que la mamá y el papá le haga todo. Yo la verdad soy una de ellas, pero yo me crié así, mi mamá toda la vida nos hizo todo, nos lavó la ropa, chicas, y créeme que me dolió mucho, mucho me dolió cuando me mudé a este país y estaba sola y vivía en un cuarto, porque tenía que salir a lavar mi ropa, tenía que salir a hacer tenía que cocinarme yo sola, tenía que hacer mis cosas yo sola. Llegó Julián, miren, chicas, está todavía manchado del trabajo. Les decía, chicas, que yo era una chica de esas que mi mamá me acostumbró a que las mamás hagan todo en la casa y que los hijos se sienten como papás a hacer nada. Y créeme que a mí me dolió cuando no tenía a mi mamá, cuando me mudé a este país y que no sabía ni siquiera lavar mis calzones. Tuve que aprender sola, chicas, tuve que lavar, tuve que cocinar, tuve que hacer muchas cosas solas y que obviamente me dolió y yo decía cómo en mi vida nunca había hecho nada de estas. Yo entiendo que es difícil y más para un adolescente, yo no sé, yo no tengo un adolescente en la casa, pero tengo una niña de 4 años y medio, casi 5, y obviamente a ella siempre desde que me levanto le gusta tender la cama, le gusta dejar su cama, le gusta doblar su ropa, le gusta servicio de su comida sola. Cosas que así, y obviamente. Me gusta cocinar. Y le gusta cocinar, sí, también. ¿Por qué no? Ahorita está muy chiquita. Pero sí la pongo para que nos ayude. Y a ella le gusta. Y son cosas que uno va criando a sus hijos haciendo así. Y creo, espero que ella no cambie en un futuro. Esperemos que no. Pero si cambia, pues obviamente hay reglas en la casa. Y que tiene que respetar, ya que sea que respete a los padres. Dios quiera que ella crezca así como ahorita, que respeta, ayuda, ¿verdad? Y pues no critico a otros padres que hagan, pero también incluyan mucho a su hijo en las actividades de la casa. Es muy importante. Y ahora más en día, chicas, que estamos en la cuarentena, ¿por qué no? Porque es más trabajo para la mamá, cocinar, limpiar, trabajar. Que queremos que la casa siempre esté limpia, que queremos que los hijos jueguen, que queremos, tanto así como ensucian, limpien, ¿me entienden? Es más fácil, digo yo, para mi opinión, es más fácil limpiar la casa, estar limpiando poquito a poquito, no dejar los platos sucios, porque así no se te acumula y yo siento que es menos trabajo para uno cuando tiene que hacer la limpieza. Por eso, mire, hoy yo pum 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 trapito y ya está, chicas. Y siempre he sido así, cuando he vivido en un cuarto, cuando he vivido en un apartamento, cuando he vivido en apartamentos pequeños, siempre he sido así. Pero bueno, me voy a poner a limpiar, todavía no he barrido y Julián llegó y quiere que lo ayude afuera en el gras, así que voy a ponerme las pilas, chicas. Tengo que limpiar aquí la casa. Chicas, voy a hacer una pausa, ya barrí, pero voy a poner este huevo a servir porque Julián ha llegado y afuera pues hay un señor trabajando y voy a hacer triples. Y las que no saben qué es triples, ahorita les voy a enseñar. Eso lo voy a hacer casi como para el almuerzo, es más fácil, y darles también a las personas pues que están aquí, pobrecitos, porque están trabajando. Y pues voy a hacer unos triples y aquí estoy llenando un ollita con agua. Ya puse mi huevito a servir y ya después, cuando todo eso se haga, chicas, voy a empezar a hacer los triples. Nomás necesitas limón, aguacate, huevos duros y... ¿qué más? Ok, déjame acordar. Huevos duros, aguacate, tomate, limón,
sal, pimienta y un poquito de aceite de oliva. Eso es lo único que necesitas para hacer triples peruanos. Yo no soy experta a hacerlas, pero hoy voy a tratar porque eso va a ser para el lunch. Así que vamos a hacerlo para la gente que está trabajando, chicas, porque pobrecitos están trabajando muy temprano y creo que no han desayunado. Entonces voy a aprovechar a hacer eso y ahí pues le voy a hacer en un ratito un grilled cheese. Y vamos a salir afuera a sentarnos a estar ahí un ratito. Así que voy a terminar aquí rapidito. Chicas, ya terminé de limpiar ahí afuera. Estaba súper sucio, mía, tremenda avispa. Ya limpié aquí, ya lo dejé limpiecito. Estaba moviendo el otro día un mueble para comprar para este lado, chicas. Lo vi bien lindo, de verdad, es súper económico y tiene buenos reviews. Estoy entre esos que lo quiero comprar o no. Estoy ahorrando para comprarme un mueble para aquí. Abajo, pues todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Así que... quiero un mueble aquí y no sé qué vamos a hacer con eso. Creo que más seguro lo pongo abajo, pero lo demás, este sí quiero un mueble y estos pues, no sé, lo guardaremos para la visita, no sé, pero sí, yo creo que aquí va a quedar bien bonito esos muebles que quiero pedir. Justo para los 3 o 4, no sabemos, 5 o 6 personas que vengan, es perfecto. Pero miren, allá me pusieron los más plantas, me pone, me han puesto tulipanes. A mí me encantan los tulipanes, de verdad. No sé si lo pueden ver de ahí. Miren, ahí están los tulipanes, en esa, aquí, ahí. Han puesto tulipanes y ahí también me han puesto 2, 3 sets de tulipanes. Me han puesto en este lado también. Chicas, hoy es tan lindo el día, así que voy a aprovechar a salir un rato con April. Vamos a ir a jugar afuera y a hacer picnic, ¿verdad, April? Chicas, ya cambié mi cara un poco. Estoy con la misma ropa, creo que me voy a quedar así nada más porque vamos a salir a ensuciarnos afuera. Me pinté un poquito, nada más, no me di nada extravagante. Y me cepillé el pelo porque lo tenía ya mojadito. Y ahorita, bueno, vamos a ir a sentar afuera. Voy a preparar los sándwiches ahora. Y pues, así como me veo hoy, rosadita. Así, rosadita. No me he echado nada de base ni nada, ni con un poquito de chapitas. Para que se me vaya el ¿cómo se llama? La cara de zombie que tenía. Pero bueno, voy a preparar los triples. Estoy muy emocionada. Déjenme buscar mi manta, chicas, porque no sé dónde está y la tengo que limpiar. Y sé que está allá afuera en el garaje y Julián me la ha ensuciado todo. Ahorita voy a buscar y vamos a preparar los triples. Chicas, aquí les quería enseñar. Aquí tengo ya una ensalada de huevo apachurradito. Una de mis primas lo prepara así porque me di cuenta que todo se te sale del sándwich. Entonces ya aplasté aquí también aguacate. 2 aguacates con sal, pimienta y limón. Aquí tengo tomate, sal, pimienta, limón y un poquito de aceite de oliva. Tengo 6 huevos con mayonesa, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y ahorita voy a empezar a armar los sándwiches. Chicas, y aquí ya tengo los triples. Se llaman triples porque tienen 3 capas de cada cosa. Y bueno, lo vamos a poner a cocinar. Déjenme que les voy a ayudar. Plancha a que no aplaste todo. Entonces lo vamos a empujar un poco más para allá. Y ahí está. Y hasta que se tosten un poquito más lo vamos a tostar, no mucho. Y aquí tengo 3 más, obviamente porque los chicos comen bastante. Entonces aquí me sobró un poquito y él prequería ensalada de huevo con esto, y ahorita le voy a hacer un juguito a April. ¿Ya está lista para el picnic? Sí. Ya nos vamos.
empezar a hacer el picnic. Ray April ya empezó hace rato, ¿verdad, mi amor? Ya empezaste. Y este es mi almuerzo, chicas. Miren qué delicioso. Yummy, yummy. Pero bueno, aprovecho a las que están almorzando. Y miren qué delicioso se ve este sándwich. Ahorita lo vamos a probar. ¿Se te cayó, mi amor? Ya. Ajá. Cuidado que se te cae, ¿eh? Aprovecho a las que están comiendo. ¿Dónde está el bear? El bear allá. ¿Dónde está el airplane? Airplane allá. ¿Dónde está la... la perrito? Un pajarito. No, la perrito. Allá. El perrito allá. Good job. ¿Dónde está el sol? No, es la moon. ¿El moon? Es el sol. Ah, sí. Es el sol. Oh, the sol is moving. It's moving. The clouds is moving. El sol, ¿no? It's moving. ¿Tú crees que el sol se mueve o las nubes se mueven? I hear the moving. You see her move? ¿Se mueven las nubes o el sol? La sol. ¿El sol? Sí. Oh, wow. They're moving for the night. Porque ya viene la luna, ¿verdad? Ajá. ¿Va a llover? Dos, tres. Chicas, me di un baño así nomás del cuerpo para abajo. No me quise quitar el make-up para no verme tan desarreglada. Y April está ahorita comiendo y yo ya me voy a tomar un té. Y miren, me voy a comer un arroz con leche, que yo no sé si les conté que había hecho un arroz con leche el otro día y lo calenté. Oh my god, está riquísimo. Me salió riquísimo, chicas. Así que voy a comer eso. Y también les cuento que Julián no para. No da, miren. Miren. ¿Cuándo vas a parar? No para, chicas. Yo no sé, ya la bulla, los vecinos nos van a botar de aquí. No para, chicas, no quiere parar. Chicas, les estaba diciendo que Julián no para. Se fue a trabajar, hoy estuvo trabajando en la mañana. Ha llegado como a las 11, creo que fue. Sí, como a las 11. Trabajó poco, pero vino aquí a ayudarle. Papi no para. Ay, no, mi amor. Ya le dije que ya se relaje, pero no quiere, chicas. Yo creo que está estresado también, pero lo bueno es que esta semana ya le dijeron que va a tener trabajo por 8 semanas, así que no va a parar. Y yo entiendo que es mucho estrés hoy en día para todos, pero a mí, nosotros también lo necesitamos aquí en casa, estar con papi y más ella, pues que siempre lo ve a su papá afuera. Queremos ver una película juntos, pero ahorita ella entra y yo lo que estoy preocupada es que está tan cansado el pobrecito y no quiere. Y él, como cuando se le mete algo en la cabeza que quiera hacer, cuando se le mete algo en la cabeza y él quiera hacer, no para hasta que lo termine. Bueno, él es parecido a mí. Yo soy así también, hasta que no pueda o me rindo o lo hago. Pero bueno, depende de cada cosa. Oh, chicas, estoy como relajada. Me di el baño y me relajó, aunque sea el cuerpo, de verdad, porque sentía como que me había tirado todo ese polvo encima.
Pero la cara sí, nomás me di una lavadita, sí, pero no me saqué nada del maquillaje porque dije, no, me voy a quitar y después me voy a pintar. No, entonces me quedé así. Y ahí para estar cenando, no sé si les dije, pero ya me voy a tomar mi té, chica, el arroz con leche. Se me quedó porque lo tenía en plástico. El arroz con leche estaba buenazo. Bien rico, bien rico. Todavía tiene que creo que 2 días que está la refri, pero bueno. Yo veo tanta gente caminando hoy. Ay, de verdad que el día está lindísimo, chicas. Créeme que si no tuviéramos esta cuarentena, estuviéramos en la calle, quién sabe dónde. De verdad, quién sabe dónde estuviéramos. Ya me ven que estoy en mi pijama. Ya me cambié. Me puse mi pijama. Pero me quería despedir de ustedes, ya que... últimamente me canso. Ya hay presupuesto. Le decía que me quería despedir de ustedes porque ya de noche pusimos a ver una película de Alicia en el País de las Maravillas, pero no la terminamos porque ya es tarde y estamos cansados de hacer nada. Pero ahorita me voy a quitar maquillaje. Mira, pero le estaba enseñando a su papá. ¡Qué desastre! ¡Mira mi truck! ¡Oh, my goodness! ¡Mira mi truck! ¡Oh, eso tenía también! Yo no sabía. Un jacuzzi. ¿Un jacuzzi? Y después... Hey, bro. ¿Este de dónde lo sacaste? Este es de la casita. Miren. Ahí trae el Juli. Good night, chicos y chicas. Miren el desastre que tiene aquí. Ya saben que este cuarto... ella lo tiene de cabeza. Pero bueno, es su espacio, chicas. Así que lo dejo aquí. Bueno, les decía que ya me voy a dormir porque estoy muy cansada. Me voy a quitar maquillaje. Uy, diferente color. Lo que pasa es que April tiene la luz todavía amarilla. Y en este cuarto, pues obviamente puse blanca porque me gusta el color blanco. Me siento que se ve mejor. Pero bueno, le voy a dar las buenas noches. Que descansen. A ver si mañana les hago otro vlog. A ver qué tal, porque ya saben que los sábados y domingos tengo los días más disponibles y puedo grabar y puedo ser libre de mi trabajo. Chicas, esta semana me toca duro el trabajo. Pero bueno, ya casi es fin de año para nosotras, así que vamos a darle con todo esta semana para que terminar mi semana y entregar los documentos como tenemos que entregar. Y bueno, pues chicas, buenas noches, que descansen. Gracias por acompañarme todo el día. La verdad es que lo siento si no hay mucho, como siempre digo, no hay mucho contenido en este video, pero espero que lo disfruten y nos vemos mañana y le voy a hacer otro vlog para que no se me haga muy largo. Buenas noches, que descansen. Bye.